El programa Sin Tabú es una orientación direccionada especialmente a la edificación de la sexualidad en los jóvenes, a los adolescentes, en la familia, los esposos, los cónyuges. Tiene una orientación de poder prevenir algunas alteraciones, poder educar también en una connotación de información seria, de calidad, siempre clara y transparente. Esa es nuestra intención. Es bueno resaltar que nosotros producimos este programa aquí en el Centro de Producción de la TV Nuevo Tiempo en el Perú, en Lima, la capital de nuestro país. La variedad de las programaciones de la TV Nuevo Tiempo es amplia. Tenemos algunos direccionados hacia la familia, hacia las manualidades, hacia la vida espiritual del ser humano, pero nosotros tenemos una orientación especializada en lo que es educación sexual. Esto es muy valioso. Recordemos que el sexo, el matrimonio, se crearon para este mundo antes del ingreso del pecado. Su connotación es sagrada y, por lo tanto, muy compleja también. Y nosotros orientamos en esta área. La dimensión sexual es un aspecto del desarrollo humano no muy tocado, con frescura, con facilidad. Hay muchos prejuicios, muchos preconceptos, muchos miedos en relación a esta temática, pero la envergadura del efecto positivo es relevante en la vida del ser humano. Entonces necesitamos orientar, necesitamos informar, ser una fuente confiable para que esta dimensión de desarrollo sea la mejor en todas las personas. Sin Tabú desarrolla una jornada de grabación muy interesante y la jornada empieza desde muy temprano. Tenemos una reunión donde hacemos los ajustes técnicos, nos unimos también para pedir la dirección de Dios para que esto pueda desarrollarse de acuerdo a lo planificado. Un momento para el maquillaje, ajustar las cámaras, ver los detalles de producción, de contenido, los invitados que van llegando aquí. Yo creo que todo es un engranaje perfecto que se coordinó previamente, pero esto no funcionaría si es que el equipo no trabajara en unidad. Y esto es importante, lo que queremos resaltar en el trabajo que se hace aquí en la producción. Aquí se termina el proceso de grabación en el Perú, luego pasa por otra etapa de edición. Finalmente hay un proceso de control de calidad y cuando queda listo se envía a través de la internet de la plataforma FTP, llega hasta el Brasil, allí se programa en la parrilla de programación, vale la redundancia, dado el canal internacional allí, y se emiten los horarios ya establecidos. Nosotros estamos convencidos que la sexualidad es un regalo de Dios y que tiene que ser bien informado, y hay consejos importantísimos a la luz de la Biblia, y de acuerdo a eso estamos desarrollando cada programa, y esto definitivamente es una tremenda responsabilidad. Escoger los temas, al escoger a los invitados, hay muchos desafíos. Yo creo que Dios está conduciendo la producción, los programas y todo este proceso, y yo creo que muchas personas están beneficiando con cada capítulo que estamos produciendo aquí. Hay una suerte de asociar ambas palabras, sexo, pecado. ¿Esto es posible? ¿Esto es cierto? Pues es una gran responsabilidad, es un gran compromiso personal de poder ser nosotros esos agentes que contribuyen en la edificación de la vida sexual de muchísimas familias, de muchos jóvenes que son familias en potencia, de muchos adolescentes que tienen una desorientación en relación a la sexualidad y que gracias a nuestro programa pueden hallar una orientación clara, seria, precisa, puntual y saludable a la luz de la Biblia sobre esta dimensión pocas veces tocada y que tanta relevancia tiene en la vida de las personas. Quiero agradecer a Los Ángeles de Esperanza que hacen posible que el programa Sin Tabú esté al aire a través de la programación de la TV Nuevo Tiempo. Asimismo, quiero invitarlos para que podamos unirnos y ser juntos Ángeles de Esperanza llevando un mensaje especial a través de las pantallas.
Desde el Perú, en la capital, la ciudad de Lima, les damos muchísimas gracias a aquellos ángeles de esperanza, quienes con su apoyo, su cariño, permiten que mucha gente sea bendecida con esta información seria y de calidad sobre una dimensión poco tocada, pero tan relevante, tan importante en la vida de las personas, de tantas familias. Si tú aún no eres parte de este equipo, permítenos invitarte, descubre lo que es ser un ángel de esperanza, únete a esta gran familia y sea una bendición para otros.